Óscar Humberto Herrera López, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nayarit, anunció que el próximo día 8 de septiembre, el Consejo Rector de la Federación Iberoamericana de Ombudsman se habrá de reunir en la Riviera Nayarit para tratar asuntos relacionados con la definición de los puntos que se habrán de presentar en lo que será la 13ª Asamblea General de la FIO. Además, Herrera López indicó que en esta reunión se habrá de analizar el plan de trabajo que se tendrá que realizar para el Fondo Especial de Ombudsmanes e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de América Latina y del Caribe. En lo que se refiere al Consejo Rector, Herrera López dijo que está conformado por el doctor Omar Cabezas Lacayo, que es el presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y procurador de la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua, por la doctora Beatriz Merino, que es vicepresidenta de la FIO y defensora del pueblo del Perú, por el doctor Manuel María Páez Monjes, que también es vicepresidente y es defensor del pueblo de la República del Paraguay, y don Enrique Mujica Gerso, que es vicepresidente de la FIO y defensor del pueblo del Reino de España, y el doctor Carlos López Nieves, que es el procurador de los derechos humanos de Puerto Rico y vicepresidente de la FIO. En ese mismo sentido, Herrera explicó que en esta ocasión la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nayarit es la anfitriona en su carácter de vicepresidente de este organismo protector de los derechos humanos del orden internacional. Como verás, son asuntos de suma trascendencia en los que vamos a desarrollar estos trabajos. Y bueno, quiero decirte también que sesionaremos con el apoyo y el patrocinio del gobierno del estado. Finalmente, el presidente de la CEDH expresó que la visita de estos grandes personajes, defensores de los derechos humanos, a nuestro estado, honra a los nayaritas. Estamos honrados precisamente porque la Comisión Estatal, en su carácter de vicepresidencia, con la vicepresidencia de la FIO que tiene, en representación de todos los organismos autonómicos, provinciales, estatales, de los distintos, de los más de 20 países de la Federación Iberoamericana, pues haya sido designada para que sea anfitriona de este evento. Y creo que es una lucha en pro de la cultura de los derechos humanos.